Señora Ponte, quede usted detenida. ¿Me va a esposar? Así se retiraba hace tan solo horas la mega empresaria Sofía Ponte, la dueña de Femina, la firma de cosméticos más famosa del país. ¡Ganó! ¡Ganó mi nieta! ¡Ganó! ¡Ay, mierda, carajo! ¿Qué dijo? Tengo una denuncia de mercadería de Femina que está en un depósito paralelo. Tenés a alguien adentro de la empresa que tiene mucho acceso a la información y tiene el poder suficiente como para portarse mal. Hijito. Conseguí trabajo. Viejo querido, logré entrar a Femina, la empresa que tanto tuvo que ver con tu muerte. Quiero saber cuál es el miembro de mi familia o de mis empleados más cercanos que está metido en este delito. Lo de la detención fue una actuación que tu madre me pide. ¿Eso te lo pidió ella? Si te sorprende, jodete. ¿Está? Disculpame, no puedes pasar. ¿Sabes quién soy yo? Me llegó la información que la fiesta de ayer iban a atentar contra mi vida. O contra la vida de alguno de ustedes. Ya me mataron un hijo. No quiero perder a nadie más. Tengo los resultados de los estudios médicos. Necesito verla con urgencia. Querida. Ella todo lo que quiere es jugar el juego, comenzar de cero, un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Presenta La Dueña. Bueno, tampoco le demos tanta importancia a lo que dice mamá. Es gravísimo, Juan, nos trató de asesinos, por favor. Bueno, mantengamos la calma, por favor. Claro, esto no hay que darle importancia. Yo sí le daría importancia. Habló de un atentado hacia ella o hacia cualquiera de nosotros. ¿Quién nos puede hacer mal a nosotros? Muchos, hijo, muchos. ¿Podemos mantener la cordura, por favor? Ya estamos acostumbrados a esta cosa de Sofía, ¿no? No, yo la verdad que no. A mí me sorprende muchísimo la actitud que está teniendo Agua. Pero por favor, ¿qué quiere decir? Yo digo, ¿quién? Ya está. Tranquilos. Nadie nos puede hacer daño. Nadie. Reuniones importantes de la empresa. Mi trabajo es otro, mamá. Mi trabajo es armonizar la vida de las personas. Uh-huh. Soy un tranquilizador de las almas, un iluminador de la oscuridad. Trato de que las personas perdidas encaucen su camino. Vos sabés que yo jamás buscaría algo para hacerte daño. Pero ya sé, querido, ya sé. Pero sos un Ponte Lacroix. Te gusta estar cómodo, ¿no? Te gusta esta vida. Bueno, es la que me tocó, pero ¿qué, está mal? No. No está mal. ¿Sabes cuánto se facturó el mes pasado? ¿Y cómo nos fue el año pasado? Bien, ¿no? No tienes la mínima idea. Nos fue más que bien. Muy bien. Espléndidamente. Gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo. Pero yo también trabajé en la empresa. Yo me encargué de toda la armonización de la empresa. Uh-huh. Del feng shui de tu oficina, de las demás oficinas. O sea, te pedí que pusieran madera en el ascensor, que es muy importante eso. Uh-huh. Mira, estuve pensando lo siguiente. Quiero consultarle al péndulo.
ni loca me dejo influenciar por esas ideas paganas. No, no, no. ¿Qué no, Dieguito, no, 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 que ver, yo lo no, mi amor. No te vayas, yo lo encuentro. Déjame, déjame que ayude, mamá. Hijo, no me entorpezcas, Paz. Pero lo que quiero es ayudar, mamá, ayudar. No me deja. ¿Dónde está mi péndulo? Ay, abuela. ¿Qué pasa? Nada, volvieron mis pesadillas con mis papás. Ay, esas pesadillas, por Dios. Me tenés que ayudar. Necesito hablar de lo que pasó, de lo que está pasando. Necesito sacármelas de encima. Cada vez que se van y desaparecen, vuelven a aparecer. No entiendo por qué, abuela. Tengo que superarlo. ¿Qué quieres saber específicamente? No me digas que quieres saber específicamente. Todo, todo. Quiero saber qué pasó. Quiero saber qué pasa. Quiero que me digas. Quiero que me hables y me digas algo. Que me des información. ¿Qué pasó para que suspendieras tu fiesta? ¿Qué fue tan importante? Mira, Amparo. No me gusta hablar de esto. No me gusta nada. Pero todo empezó con un llamado. Alguien quiere hacerte mal. Lo sentí, Sofía. Cancelá la cena que tenés preparada. No, 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 no es tan sencillo. Es menos por tu pálpito, Teresa. Para mí, en esa cena puede pasar lo peor. No entiendo, sinceramente, me parece ridículo. Una persona que no ves hace mil años te llama, te dice semejante cosa y suspende la fiesta. ¿Por qué tiene tanta influencia sobre vos? Suficiente, suficiente. No quiero tristezas en esta casa. Vamos a disfrutar de tu estadía en Buenos Aires, ¿eh? ¿Crees? Sí, quiero. Sí, muchas gracias. Bueno. Perdón, ¿tu nombre? Nina. Nina, un placer, Alex. Hola, Nina. ¿Cómo te va? ¿Me haces el favor? ¿Le decís a Mariela que esta noche no puedo salir con ella, que me disculpe? Tremenda la chica, como la partería del Dios me ha dado, nena. En otra época una brochette me hacía, ¿eh? La rubia, mozzarella, tomate, la morocha, pimientito y cebolla. Decís que soy un tipo casado si no sabes el despelote que te arma acá, hermano. Bueno, soy Sergio. Félix. Mucho gusto. Soy el chofer de la señora Ponte. ¿Eh? Casi su guardaespaldas. Soy su limpia parabrisas. A veces el desempañador y sus ojos en la nuca. ¿Te queda claro? ¿Y vos? Contame de vos. Cuéntame algo de vos. Estoy agotada, la verdad, no sabes cómo entrené este último tiempo, fue terrible. Me imagino. Pero algún chico que te guste, no sé, alguna simpatía. Algún festejante, mira qué antigüedad, Dios mío, no puedo creer. Te voy a contestar y ya lo sabes, toma. Ay, pero mi querida, esto es un medallón. Pero muchísimas gracias. Las guardo a todas con todo, mi amor. Estoy orgullosa de vos. Te escuché en una entrevista que vas por el récord nacional argentino, ¿verdad? Mundial y Olímpico. ¡Ah! Oh, el cielo es siempre el límite. Acordate. ¡Ah! La dejé a Amparito dándose una ducha. ¿Me servís usted, nena, por favor? ¿Cómo no? Ay, qué cansada estoy. Ahora va a empezar a preguntarme cosas. Con su verdad, usted siempre con su verdad. Llevo esto con un ramo de flores. Después, Serena, después todo. Ahora no. No, 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 esto es ahora. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo llegó? A última hora. Mandarme flores. Qué cara dura. Sigue siendo un sinvergüenza. ¿Mm? Estoy trayendo el té. ¿Qué pasa, Fernández? Te vine a buscar, ¿eh? Ah, bien. ¿Para qué te pensás que estoy acá? Tengo que llevarte con la señora, con la dueña. Perfecto. Vamos. Hola. Hola, ¿cómo te va? Sobreviviste.
usted? Bien, bien, gracias. Sí, por suerte. Va a durar poco. Mira, dos cosas para decir. Esa cerca tiene alambre de alto voltaje. Te recomiendo no pasar. Y la segunda, en mi barrio, a eso se llama buscar guerra. Ahora en el coche te voy a explicar bien cómo viene la mano acá en esta familia para que no te lleve ninguna sorpresa, ¿ok? Lourdes y Juan son el tándem más complicado para la señora Sofía. Ellos siempre operaron en bloque, pero como se llevan como perro y gato, en cualquier momento se traicionan. Yo lo que no puedo creer es que tu madre haya sugerido que nosotros la quisimos matar. Lourdes es tremenda, ¿eh? No te conviene que te la cruces en un mal día, porque donde te pica no te sacas el veneno nunca más. Acá ella dice un disparate semejante y no huele una mosca, vos y el otro. A ver, ¿qué crees que hiciésemos con mi hermano? Que al que querían ver muerto era a mí. Si te quieren ver muerto a vos o a mí, acá mismo hay un francotirador, nos pega un tiro en la cabeza y nos morimos bien muertos. ¿Eso está claro? Acá la fiesta la suspendió ella y anda a saber por qué motivo. Ella cree que la despreciamos. Está paranoica, está totalmente paranoica. ¿No te das cuenta de eso? No, más rápida que vos, yo y todos nosotros juntos. ¿Pero por qué no te decidís? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a apañar o le vas a poner los puntos? ¿Qué somos, títeres de Sofía nosotros? Eso es lo que ella cree, que somos títeres. Ahí está. Si no te conociera, pensaría que con el resentimiento que tenés, te sobran motivos para creerlo a la muerta. Nunca fue muy querida por Sofía. Ella lo sabe y eso le pesa. Es un tremendo. Y deja que te hable de los hermanitos fantásticos, Eliseo y Delfina, que ya viste lo que son, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Entre los dos no hacen uno, esos. De arriba de la mesa, sos un impresentable vos. De verdad te digo, sos... Ubicaste, te puedes ubicar un poco, baja esa música, Eliseo. ¿Por qué tanta furia? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo querés que esté? Era el evento del año, no lo puede bajar así. ¿Decís que esto puede generar un tobogán en ventas? Es mi imagen, nene, mi imagen. ¿Quién puso la cara? Yo. No da, la abuela me prendió fuego, me dejó mal con todo el mundo. Delphi, bombón, ¿eso es lo único que te importa? ¿No importa que hayan querido matar a alguno de nosotros? No, en este momento no me importa. Solo pienso en mí. Siempre en mí. Y tengo que hablarte de la recién llegada también. Amparo. Ya me la crucé. Qué linda chica, lo digo. Hey, hermosa. Incluso más linda personalmente que por la tele, ¿no? Sí. Y Amparo es ese tipo de mujer que quisieras presentarle a tu mamá envuelta en un moño. Pero te advierto que ese menú se mira, pero no se ordena, porque si no tenés los días contados frente a Sofía. ¿Sí? Que no le toquen Amparo, porque el suspiro o el estornudo de un dragón puede ser un refrescante al lado de lo que te espera. ¿Entendido? Pobrecita, pobre chica, Dios mío. ¿Por qué? Y Amparo fue, en definitiva, la que más contención necesitó de parte de Sofía, porque ella, cuando era muy chica, perdió a sus padres en un accidente de avión. Federico se llamaba el padre. Yo no voy a soportar ni un segundo que se dude de mi hombría de bien. Mi integridad es mi único patrimonio real. ¿Qué puede pasar si trasciende que mi propia madre piensa que yo le puedo hacer algo a mi propia familia? Pero, Adilito, vos estás enojado, no estás pensando. No es enojo, es ofensa. Ay, pero esta es tu casa. No tenés que irte, este es tu lugar. ¿Qué se piensan que son? Judas. Ay, qué exagerado. Tu madre te adora. Tengo que ir a grabar el programa con esta energía. Tengo todos los chakras destrozados. ¿Qué chakra? El público me conoce. No saben que la mala energía puede generar mala influencia en todos. No me río, ¿eh? Me río de los nervios. Esta es una familia muy poderosa. Eso implica riesgos. Vos podés soportar que mi madre te puede llegar a decir cualquier cosa. Pero yo no. Ante todo tengo dignidad. Haceme un informe de estos expedientes, por favor. Yo la verdad que no lo puedo creer.
alguien que los quiera matar. ¿Vos tenés alguna evidencia de eso, Ernie? ¿Sabes algo? Estoy en eso. Que me levanten el peso a esta altura del partido, la verdad es que no me gusta nada. Me imagino, obvio. Y muchísimo menos que se pierda la confianza. Soy el principal asesor legal de la señora. Si se pierde la confianza, ¿qué queda? No, no queda nada. Nada. Nada, nada. Yo la conozco muy bien a Sofía. Y si ella tira una bomba como esta, es para que alguien pise el palito. O lo alcance la esquirla. Porque Sofía será cualquier cosa. Pero ingenua... Ingenua, olvídate, Hernán. Olvídate. Mira, si sabes algo, te aconsejo que me lo digas. Si te promoví a esta oficina, es justamente para que me seas útil. Buenísimo. Bueno, gracias por la bienvenida. Yo también estoy muy motivada de trabajar con vos. Qué bueno, qué bueno. Entonces anotate el primer poroto. Averigua qué hubiese pasado en esa fiesta si se hacía. Vos conocés una parte de la señora que realmente muy pocos tienen acceso. ¿Y un solo poroto me vas a dar por eso? Ella está fuera de su jurisdicción. Antes que nada, le pido disculpas por haberle hecho esperar. No hay problema, señora. Ah, no me llame señora. Llámeme Sofía. Ahórrese el señor y se ahorrará varios minutos del día. Como usted diga. Quédese, por favor. Sofía, permiso. Muy bien, así me gusta más. Mire, Félix. Hay algo que quiero que usted sepa. A partir de este momento... su vida me pertenece. Buenas. Buenas. ¿Todo bien? Bien. ¿Sabes si tu papá viene hoy? ¿Por? Nada. Quería saber cómo estaba. Lo vi irse bastante mal ayer. ¿Y vos te preocupás por él y por mí, no? Pasa que tu papá es más sensible. En cambio, a vos no te importa nada. ¿Quieres ver cómo no me importa nada? Espera. Tengo que atender. Usted firmó un contrato de confidencialidad, ¿no es así? Así es. Entenderá que si traiciona mi confianza, su vida se va a transformar en algo muy... ¿cómo le diría? Muy cuesta arriba. Es una amenaza, ¿eh? Claro, en todo caso, mi vida ya es cuesta arriba. Y no he traicionado a nadie. Su vida no me interesa para nada, en absoluto. Tenemos que generar un vínculo de confianza, Félix, que todavía no tenemos. Y esa confianza se gana con resultados. Resultados que me gustaría ver en esta primera tarea que le voy a asignar. Lo que me pida. Recuerde ese nombre. Memorícelo. Tengo que saber cómo ubicarlo. ¿Y cómo va? Todo bien, Elena. Estás muy concentrada, ¿eh? No me había enterado que habías aprendido a leer. ¡Ah, oh, qué lindo! Un hombre inteligente, con sentido del humor. Y con este chico nuevo estás cada día más brillante. ¿Le contaste la tristeza de ese matrimonio fracasado? No, la verdad que yo no abro mi intimidad con desconocidos. Mirá, pero esos ojos lo dicen todo, ¿eh? Vos me levantás la barrera y pasa la farolera... y nos vamos al sol, a Cancún. Ah, mira, Elena, nosotros ya atravesamos por esto, por favor. Tengo millas. No, no insistas, por favor. No tengas miedo, no estés ser cobarde. No, yo no soy cobarde, Elena, te pido, bueno, por favor, la que manito. No... Perdón por interrumpir. No. No, 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 ¿eh? Vamos, Sergio. No, 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 es que... Elena, te dejo la taza ahí en la mesa. No, 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 no vayas a pensar que... ¿A
Ay, qué bueno, tu hermano. Estamos todos. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está mi secretaria? Se fue al ¿Usted baño. ¿Usted qué hace acá? Yo aproveché que ya se fue al baño para por entrar. Por favor, que se retire de mi despacho. Tiene razón su señoría, dice que me puede meter presa por esto. Lo que pasa es que yo necesito hablar un minutito con usted de una persona muy importante para por mí. Por favor, le pido que se retire. De Sofía Ponte. ¿Qué pasa, no Sofía? Si usted me pudiera ayudar y decirme qué es lo que pasó en la fiesta que ¿Por no... ¿Por qué tendría que decirle yo a usted cosas que tienen que ver específicamente con mi trabajo? Sí, 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 ¿quién es usted? Daniela Rosa. No me importa quién es. Yo ya sé quién es porque Sofía me habló de usted. Perfectamente. Le pido, por favor, que se retire. Sí, sí, señoría. Lo que pasa es que Sofía para mí es como una madre. Yo no soy la hija. Bueno, ¿no? En otro momento me cuenta toda su vida desgraciada. Está bien. En este momento, por favor, retírese. Tírame la punta y me voy. Su señoría. ¿Quedamos? Me ofendió mucho el planteo de mamá. Sí, a mí me pareció demasiado también. Y me fui de casa. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A un hotel en Puerto Madero, en Palermo? ¿Dónde? ¿Eh? Bueno. No, sabes que esos lugares son muy fríos, muy desarmados para mí. ¿Y dónde te pensás mudar? ¿Acá? Ah. Sí, la comida fue envenenada, hubieron dos perros que comieron las sobras y murieron. No puedo decir absolutamente nada más. Ahora, por favor, retírese de acá. No, es que no lo puedo creer. Es problema suyo si no puede creer, por favor. Sí, sí. ¿Hola? Sí. No, tenemos que allanar ahora mismo, yo no quiero perder el tiempo. Sí. Bueno, llame por teléfono al abogado de la empresa. Yo ahora le voy a dar la dirección. Uh-huh. Vamos. No me gustó que me cortes el rostro. A mí tampoco. Pero vos no sabés tratar bien a las mujeres. ¿Qué te quejas? Tenemos un break. ¿Por qué no venís conmigo? Porque estoy trabajando, Eliseo. Yo no soy nieta de la dueña. Te reemplaza Nina. Vos, venís conmigo. Yo pensé que el juez tenía re mala onda con nosotros, pero bueno, no sé. ¿Sabes que no puede ser muy groso, no? Ay, es un juez, Hernán. ¿Qué va a pasar? Hiciste bien. Pero cuando haces una movida así, por favor, avísame. Bueno. Carranza. Antes que nada, quiero decirle que este depósito no tiene nada que ver con nuestra empresa. Sí, pero está lleno de mercadería la empresa. Y no es falsa, ¿eh? Es verdad. No, la verdad es que no entiendo nada. Bueno, ensáyese una respuesta mejor y después me viene a ver. Hasta luego. Y la verdad que no entiendo nada, no es una buena respuesta, Hernán, ¿eh? Me pareció mejor para hoy, ¿no? Hacerle algo livianito, una ensalada, un pescadito. ¿Vos me estás cuidando para que yo no engorde, Helen? Ay, no, por favor. ¿Vos me ves más gordita? Pero está perfecta, está en peso. Bueno. Yo me tengo que cuidar con lo que compro para hacerle de comer, porque esto tiene agroquímicos. Después no se sabe qué comen los animales, le dan hormonas, tiene conservantes, cosas químicas. Yo no estoy consiguiendo un agua bien para hacerle un té. No, qué exagerada que sos. No, es así. Decime, ¿a vos te parece que estuve muy fuerte con la familia? A Diego le cayó mal, ¿eh? No, pero Diego es así, es muy especial. Él va a estar unos días en lo de Juan. Después Lourdes le va a hacer alguna, se va a revirar y va a volver a la casita de la mamá. Pero a él no le cayó bien, le pareció muy fuerte. ¿Te parece que estuvo muy fuerte? No. Lo que yo me pregunto es por qué le encarga a este chico nuevo esas tareas de recontraespionaje. ¿Por qué? Vos lo tenés entre ceja y ceja, ¿eh? No te gusta, ¿eh? No es para tanto. Pero lo tengo en la mira, está en seguimiento. Ay, Helen, esto está riquísimo. ¿Qué es, salmón? Noruego. Riquísimo.
Decime, ¿a vos te parece que la llegada de Diego y Amparo va a revolucionar mucho la casa? Mucho lío, mucho escandalete. Ay, pero como si a usted no le encantara que estén todos juntitos otra vez acá. Sí, la verdad es que es una parte de mi familia que yo adoro. Son tan luminosos. ¿Busca por internet? Voy a seguir el rastro de la imprenta. ¿Aprendes rápido? Acá está. Bajá un toque que no tenés nada todavía. Bajá la ansiedad. No, tengo cosas importantes, personales, familia. ¿Quilombo? Hola, buenas. Mi nombre es Martín Brown. Hice mis tarjetas personales con ustedes hace un par de semanas. Exactamente. ¿Sabes que me quedé corto? Quisiera 500 más. Ajá. Pero esta vez con mi teléfono y dirección, ¿es posible? Así es, la misma dirección. ¿Sí? Ajá. 335, perfecto. Bueno, ahí lo recibo y le pago. Muy amable, muchas gracias. Todavía nos quedamos acá. Quiero entrenar cerca de mi abuela. Ella me necesita. No, no te engañes, Amparo. Y tampoco me engañes a mí. ¿Vos no te das cuenta que siempre que volvés acá te pones loca? No, no me pongo loca. Necesito tiempo. Dame tiempo, yo te voy a avisar. Quédate tranquila. Mira, si tu abuela aceptó tu carrera internacional fue contra su voluntad. Y me buscó a mí para que te controle. Y vos lo sabés. Sí, ya lo sé. Ah. Pero también sabe que tenía un objetivo y que lo cumplí. Vos no cumpliste ningún objetivo. Queda otra competencia y es la más importante. ¿Nada te alcanza? No, nada me alcanza. Mira, Amparo, si vos querés ir a fondo con el tema de tus viejos, me parece bárbaro. Pero no metas a tu abuela de excusa. Ay, no seas bruta. Perdón, ¿alguno de tu familia se puso contento de verte? ¿Alguno te hizo una cena de bienvenida, un festejo, algo? No. Dejate de joder, Amparo. Ponete las pilas, hacémela fácil a mí, sacate la carga que tenés encima. Yo quiero una ganadora, no una chetita que no sabe cómo encarar a la abuela. Es increíble. El dueño del salón me llamó para decirme que los perros de la vecina murieron envenenados. Todo tiene que ver con todo, Delfina. ¿No te das cuenta, mi amor? No, es que encima el tipo me dice que fue por la comida que no se usó en el evento. Entonces, los perros la comieron y reventaron. Se resarcirá, eso es lo de menos. No pasa nada, no te preocupes. Entonces, la abuela no está paranoica. No quisieron hacer algo. A ella le quisieron hacer algo. Si no la quiere nadie, está llena de enemigos. ¿No sabes eso? No, ¿quiénes? ¿Nosotros estamos en peligro? Ay, mi amor. El peligro acaba de llegar y se mete abajo del agua. Mi primita querida. Y vamos a tener que vigilar bien de cerca, ¿sabes? No saque la cabeza del agua. Mira que es de las rápidas esa. Preocupate. Yo me voy a encargar. Acá está la dirección que me pidió. Ah, muy bien, lo felicito. Muy buen comienzo, ¿eh? Mira dónde vive. ¿Quiere que lo contacte? No, no, gracias. Por ahora no. Bien, si no me necesita, me voy. Tengo un tema que resolver. Muy bien, pero mire que lo necesito mañana bien temprano en la oficina, ¿eh? Para darle instrucciones. Ahí estaré. Mire, que tiene un periodo de adaptación muy complicado, muy difícil, ¿eh? Estoy predispuesto en un 200%. Esté atento. Como siempre, permiso. Chao. Necesito hablar con vos, lejos de la mirada de mi abuela. ¿Ahora querés hablar? No, ahora no. En otro momento. Yo no soy la nietita que vuelve de viaje y no se entera de nada. Y yo tampoco soy el empleado que está dispuesto a saber todo. No soy. ¿Todo bien, Amparito? Sí, todo bien. Mira vos, la nena. ¿Y a
los periodistas no los aguanto más. Me tuve que sacar unos cuantos de encima que querían seguir con el circo. Sí, ya tuvimos suficiente. No quiero que tu mamá escuche cosas que no le gusten. No quiero más retos por ahora. Me está dando demasiada importancia, mamá. El tema ahora es que no aparezcan nuevos arpones o sorpresas. Totalmente. Y sacarnos de encima al juez. Sí, por eso no tengas problema. El secretario nuevo de mamá. Supongo, ¿qué sabes de eso? Supongo que será de los tuyos. Y no creo que lo use de nuevo. Muy bonita. Pero qué sorpresa. Como si no nos viésemos nunca. Bueno, sí, yo me tengo que ir. Que la pasen bien. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué cosa? El progreso. Las flores ahora vienen sin olor. Che, mami, ¿pudiste sacar algo en limpio de lo que te di? Sí, rescaté unos datos. Sí. Acá te los separé. Bueno. ¿Me prestas atención? Sí. Nena. En febrero del año pasado, declaran esta partida como fallada. Bueno, pero para una partida fallada pasó siempre eso, así que... ¿Me dejás que termine? Sí. Esta es la denuncia contra la empresa. Si vos comparás la partida de mercadería declarada fallada con la mercadería incautada en el mercado negro, coinciden. Bingo. Mirá. Sos una genia. Vamos con esta punta a full, ¿eh? Perdón que pase por acá, pero es más corto. Sí, es mucho más corto, obvio. No hay problema. Pasá por acá cuando quieras. ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Contame. Bien, un poco cansador, pero conforme. No, pero ni se te nota. Te queda re bien. Te quería preguntar, ¿te querés quedar a tomar algo acá con nosotras? ¿Acá? Sí, vieja. Bien, las dejo tranquilas. No, no nos molesta para nada. Gracias. Chao. Te acompaño. No, gracias. Adiós. No es divino, ma. No me gusta este tipo. Ay, a mí me encanta. Bueno, Tere, acá te dejo el tecito y yo me voy bien al relevo. Tranquila vos, ¿eh? Sí. Lo dejo allá. Gracias. De nada. ¿Necesitas algo? No. ¿Crees que te ayude? Que te peine, te pongo lina antes de irme, ¿eh? Bueno. Sí, sí, dale. Tengo un producto maravilloso que te va a quedar hermoso, vas a ver. Hermoso, hermoso. Este, mira. No, yo ese producto no uso. ¿Pero por qué? Es muy bueno, yo lo uso siempre. Es bueno. Eso, no lo gastes en mí. Mira, te muestro. Estos pertenecían a mi empresa. ¿Y sabés qué? Yo era tan importante como la dueña de la empresa de cosméticos que usamos. Es tan feo no tener un lugar donde dejarte una flor. Vengo al río y siento que estoy más cerca de vos. Estoy contento porque puedo llevarme a mamá a casa. Mejoró mucho de su Alzheimer y está más restablecida. Pero a veces se pierde un poco. Quiero recuperarla y saber qué pasó con vos, papá. Yo creo que Sofía no la está pasando bien, ¿eh? No sé qué opinan ustedes, pero me parece que la próxima estación es el delirio. Yo creo que habría que medicarla, ¿no? Vos estás loca si pensás que voy a hacer algo así contra mi madre. Bueno, bueno, no dijo que la mates, calmate. ¿Calmate? ¿Qué me tengo que calmar? Se la pasa despotricando contra toda mi familia y bueno, yo eso lo acepto. Pero ahora, ¿conspirar también? ¿Que fue una idea tuya? Yo simplemente estaba sugiriendo que la vea un profesional, nada más. Claro, vos querés ver enojadísima a mamá. Trae un profesional que la medique y ahí volamos todos por los aires. Ah, hay algo que me quedó acá. Diego vuelve a la casa. ¿No te gusta? Te vas vos. Olvídate. Mejor pensá cómo implementamos lo que te dije. Nosotros. ¿Seguimos adelante entonces? Mira que va a ser un trabajo de hormiga, ¿eh?
tal? ¿Qué te parece? ¿Los relojes? ¿Viste cómo te los cuidé? Están intactos. Se vienen tiempos mejores. Todo va a estar bien. Te voy a cuidar muchísimo. Sí, sí, vos me cuidas bien, pero más me va a cuidar mi hijo. Cuando venga, él sabe que yo ya estoy acá. Sí. Con el peinado me ayudó un poco una enfermera amorosa. Se cuida mucho, ¿eh, no? Lástima. ¿Lástima qué? Es que querían que usara de esos productos, los de... Vos no necesitas de esos productos. No, yo nunca me dejaría tocar por un producto hecho por esa mujer. Algún día te voy a contar la historia, pero hoy no. Creo que me hace mal. Bueno, está bien. Te voy a sorprender. Te voy a cocinar. Martín, pero... No pasa nada. No voy a salir con ustedes. Pero dejate de joder, prima. Salí de joda con nosotros una vez. Sí, tengo unos amigos que te quieren conocer, que saben que estás acá. Están buenísimos. ¿Qué le contás que estoy acá? No tengo ganas, no voy a salir, punto. Mira, yo no pienso pasar la noche jugando al buraco con la abuela o con Elena. Sí, tengo bastantes mensajes de chicas que me quieren ver. No, pará, hagamos una fiesta en una pileta, por ahí se prende, ¿o no? Ay, qué insistencia, chicos. Si no quiere, no quiere y punto. Hacé tu vida, nena. Qué pendejito maleducado que sos, ¿eh? Voy a escucharlo. No lo puedo creer. Mis cuatro nietitos juntos y en mi casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, tres querrás decir. Cuatro, quise decir. ¿Por qué no convences a tu nietita desamparada, Hugo, para que salga con nosotros de joda una vez? Bueno, cuida tu lenguaje, mi pequeño querido. Si no quieres salir, no insistas. Así es. Hacemos una cosa. Yo me cambio y voy con ustedes, mis primitos del alma. ¿Pero quién te invitó? Chicos, ustedes tienen que estar unidos. Tienen que conformar un bloque. ¿Entendido? No se olviden que son los herederos de esta empresa. Se los dice la dueña. Ver ese nombre me perturbó. ¿En qué andás, hijo? ¿Qué tenés que ver ahora con él? Sabés que Martín Brown y Sofía Ponte nos arruinaron la vida. Lo siento, ma. Estuve ordenando la casa, limpiando porque venía, pero no sé de dónde apareció. ¿Pero por qué te pone tan mal? Porque me trae recuerdos. Nosotros perdimos a tu padre por ellos. Perdimos todo por ellos. ¿Y vos qué tenés que andar investigando, gente? Decime, ¿qué no tenés que andar investigando? No estoy investigando nada, ¿ah, no? Mamá, ¿y cómo no apareció la tarjeta? Ya está. No, ¿cómo apareció la tarjeta? Quiero bueno, saber, basta, ¿cómo basta, apareció? Basta. Ahora voy a cocinar, basta. Y ojito, que de esta noche depende si te mudás o no conmigo. Ay, yo me voy a portar bien. Me voy a portar bien. Vas a ver, yo voy a pasar esta noche de prueba. Por favor. Espero que así sea. Querida, me dijo Helen que te preocupaste mucho. Pero imagínate, ¿cómo no? Saliste en la tapa de todos los diarios. Ay, sí. Y en todos los portales de portales, internet. Portales, se dice, ¿no? Portales. Mi nieta, ¿quién me hace? Yo no entiendo nada. Pero dime, con las manos así. No te puedo creer, Sofi. Una vergüenza, sí. Mi hijo me llamó desde Bruselas y me decía, mamá, ¿qué pasó? Sofía presa. Digo, bueno, esperá, calmate, porque yo estoy nerviosa, vos me pones más nerviosa. Un papelón, terrible, terrible. Un escándalo. Después llego a casa y el encargado del edificio me dice, pero no, si ya está en su casa, no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Querés que te diga? Lo organicé yo. Para evitar un hecho lamentable. Otro día te voy a explicar, ahora no tengo tiempo. Otro día te explico. Sí, yo lo organicé, sí. No, te creo. Pero lo pasé mal, como sea, lo pasé mal. Dieguito, hermano, perdóname. No tengo derecho a cerrarte la puerta de mi casa así. Hay momentos que
No te preocupes, hacemos lo que podemos, ¿no? Bueno, no, pero vuelve a casa con nosotros, dale, no quiero que estés acá solo, ¿eh? No, me las arreglo. Pero te enojaste. No, no, no. ¿Estás con alguien? ¿Por qué no volvés en 5 minutos? Dale, por favor, ¿eh? Y así charlamos mejor. Tranquila, era mi hermano. Vuelve en 5 minutos. ¿Qué me decías entonces? Te estaba diciendo que Amparo no quiere volverse conmigo. Yo no sé qué es lo que pasa en tu familia. No, bueno, espero que nada grave. Igual quédate tranquila que yo averiguo qué es lo que está pasando y yo te aviso. Sabes que todos queremos lo mejor para ella. Ahora anda tranquila, confía en mí y ponete positiva, que todo va a estar en orden. Luz, mucha luz. Vamos. Bueno, chao. La última vez que jugamos buraco. Ay, buraco, hace mucho que no jugamos. Ay, de buraco, hace mucho. Sí. Por eso mismo se me terminó el té. Vos nos regalaste té. Ah, no, sabes que no tengo. Un té más. Genial. No tengo más. Pero de verdad no tengo más té, mira, si no te lo hubiera dado, por supuesto. En cuanto pueda llamarme por favor a mi celular. Diego tuvo un accidente y está internado en la clínica Soler. No me busques más. Yo sé dónde encontrarte. A vos y a tu madre. Y si llegas a dar conmigo, te aseguro que no la vas a pasar bien. Contactanos en www.amodil.com. Nombres de supermercados que ofrecen los mejores precios en todos sus productos. Supermercados Día. Sí, tenemos una nueva experta en ahorro. Puré de tomate marca Día por 520 gramos a solo $1.99. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Tranquila, chiquita, tranquila. Mamá, yo estoy aquí, no estás sola. ¿Cuándo vas a encontrar al culpable de la muerte de papá y mamá? No aguanto más. Espero que pronto. El tiempo se me acaba. Yo sé que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero... siento que vos tenés mucho que ver, Abuela.
¿Qué estás diciendo? Que sabes más de lo que decís. Y que si la verdad no se supo hasta ahora fue porque vos no quisiste. ¿Qué sabes, abuela? Decímelo ya. Este mes en Garbarino, mini componente Philips con tarjeta Santander Río en 18 cuotas sin interés de 88 pesos con 83. El futuro está en Garbarino. Por favor, sácame de esta. No se lo puedo decir yo. El balazo lo recibió papá, pero era para el tío Diego. Félix tiene algo importante que decirle, un asunto familiar delicado. Yo no tengo responsabilidad en lo que sucedió. La tenés, ¿y sabes por qué? Porque sos un calzonudo. Advirtió que podía pasarle algo a Federico. ¿A papá? ¿Pero quién sos vos para decidir por mí? Yo decido por mi familia. Tu familia es mi hijo. Siempre trayéndome papeles. Si fuera veterinario te traería un Rottweiler. El asistente, ¿cómo se llama? ¿Qué onda? Félix. Toda la onda. Me agarró. ¿Qué onda? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Una selección de 200 boludos que quedó este. ¿Te sirve? Yo creo que Félix me mintió. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que... Delfina le tiene una gana bárbara. Tranquila. Se lo quiere voltear, la cara china. Ay, voltear. Gabriel, volví. ¿Te gusta que estemos cerca? Me doy cuenta.